Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, sus organizaciones que la integran, estamos haciendo presencia aquí ante el TCJ a los fines de consignar un documento mediante el cual expresamos nuestra adhesión al recurso de nulidad del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, conjuntamente con una solicitud de una medida cautelar de suspensión del proceso de renovación por considerar de que ese proceso de renovación vulnera los derechos políticos de los trabajadores que forman parte de los partidos del Partido Comunista de Venezuela. Entendemos que, y así calificamos, de que este proceso de renovación tiene como objetivo restringir esos derechos políticos y coloca y expone a los trabajadores y las trabajadoras a actos de retaliación política que se puedan cometer una vez que sean identificados como militantes del Partido Comunista. No solamente en despido, sino retaliación, exclusión e inclusive la vida, porque todos sabemos que la burguesía y el imperialismo, cuando no logra someter al Partido Comunista, inmediatamente apela al expediente de la liquidación física, al expediente de el asesinato. Y en ese sentido, nosotros calificamos este proceso de renovación como un mecanismo que crea las condiciones para que se ejerza esa acción de retaliación. En tal sentido, nos estamos haciendo presencia aquí, los trabajadores, las organizaciones que integran el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, para ratificar nuestro compromiso de apoyo y restricto al recurso de nulidad y, por supuesto, de apoyo restricto a que se respeten los derechos políticos del partido.